la Vía Verde del Maimón. Se localiza entre los términos municipales de Agost y Tibi. Finaliza en el puerto del Maimón. Tiene una longitud de 22 kilómetros. Esta vía se inicia en la estación de ferrocarril del pueblo de Agost. El tipo de firme que tiene es mixto. Hago un tramito pequeño de asfalto, de cemento y tierra compactada. El medio natural es bosque mediterráneo y hay barrancos de yesos. La Vía Verde se compone de 6 túneles y 2 viaductos. En 4 túneles de ellos hay que llevar necesariamente iluminación para poder pasar por ellos. Hace años se instalaron una infraestructura de luces con paneles solares, pero hubo un robo y aquello desapareció. A finales del siglo XIX, la ciudad de Alcoy, en la provincia de Alicante, ya con una tradición industrial bastante importante, en su época modernista esplendorosa, tenía un inconveniente. Estaba ahí metido en un rincón ahí que era difícil la salida de los productos que fabricaban. Y en 1909 tuvo una conexión ferroviaria, pero por Valencia, a través de Xàtiva, con la Compañía del Norte. En 1893, el ferrocarril con capital británico había unido Alcoy con el puerto de Gandía, en Valencia. Pero los de alcoyanos querían la vía ancha, porque aquel ferrocarril era de vía estrecha, que tuviese más capacidad para llevar los trenes al puerto de Alicante. Y con este proyecto pues, se resolvería ese problema de irse, salir hacia el sur y para comunicarse también a través de la Encina, después para acceder al centro del país. El plan Guadalhorce de Ferrocarriles, con el general Primo de Rivera, se inician unas obras y que se crearon 66 kilómetros de infraestructura en una zona muy sinuosa y muy complicada, como es la zona esa de aquí, de Ibi-Castalla, que es a la parte del sur de Alcoy. Y enlazando de esa manera, a través de Alcoy, la línea que bajaba de Madrid hacia Alicante. Se utilizaron muchos recursos ingenieros en aquella época, especialmente en los viaductos. Hay dos viaductos bastante importantes y largos, y unos del monte bastante grandes subieron a través también de los 6 túneles que llegaron a hacer. En 1936 llega la Guerra Civil y durante esos 3 años pues el proyecto quedó paralizado. Después de finalizar la misma, pues dada la situación de crisis y de falta de financiación, aquello quedó paralizado. La pretensión de hacer las estaciones también se quedó ahí sin hacer, y poco a poco aquello quedó olvidado, hasta que hace unos años pues la Diputación Provincial convirtió ese recorrido en una vía verde. Podéis encontrar más información sobre este apartado en la sección Espacios Naturales y Red Natura 2000 de este itinerario. Este contenido forma parte del proyecto Vías Verdes y Red Natura 2000, que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Transición Ecológica. En la web www.viasverdes.com podéis encontrar toda la información referida a la Vía Verde del Maimón, así como a otras vías verdes de España.